Mi nombre es Alberto Gutiérrez y soy profesor ayudante doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha y participo en este congreso internacional con la comunicación Espacios de Reclusión y Ocultamiento de la Dama en el Teatro de Rojas Zorrilla. Muchísimas gracias a las organizadoras por permitirme participar en este congreso con un tema que ha suscitado mucho interés dentro de los estudios aurisecculares. En un mercado en el que los dramaturgos, perdón, se sometían a férreos convencionalismos herederos de una nueva manera de entender la artesanía teatral, era fundamental encontrar vías de expresión que de alguna manera dibujaran un quehacer diferenciado y original. Francisco de Rojas Zorrilla, uno de los autores más aclamados dentro de la generación calderoniana que surge en la zaga de la prolífica estirpe lopesca, supo encontrar su hueco en lo que se conoce hoy como el tema de la mujer en el teatro áureo, un espacio en el que se cuestionan ideas normativas en esferas políticas, sociales o culturales. Y así lo ratifica la crítica moderna, quien dibuja un autor que, siguiendo corrientes erasmistas que nacen en el siglo XVI, dota a la mujer de una serie de atributos encaminados a alcanzar un proceso de dignificación dentro de un mundo evidentemente masculino. Frente a sus coetáneos, Rojas parece consolidarse como un defensor de la mujer dentro de la literatura que la representa como un ser joven, deseable, hábil y tierno, y que por tanto se considera un objeto sexual en torno al cual articular las historias de amor. El Teatro del Siglo de Oro es una plataforma que, si bien no en su totalidad, propone un mantenimiento de códigos patriarcales que derivan en la marginación de lo femenino, a pesar de que en no pocas ocasiones se les otorga a las damas un radio de acción superior al que detentaban en la vida real. No obstante, como señala Walthaus, esta capacidad de romper de algún modo con el sometimiento masculino no es óbice para que finalmente se ratifiquen los códigos de honor masculinos que se establecen en el siglo XVII. La mujer protagonista de las tramas de estas obras que veremos está sometida a directrices paternas encaminadas al mantenimiento del honor familiar. El padre, a veces el hermano, es quien detenta el poder en el área doméstica y, por tanto, es quien determina con quién debe casarse la joven, atendiendo a cuestiones de prestigio social y económico. Es más, la hija, o hermana debe acatar la autoridad familiar impuesta de un modo tiránico, pues se considera que ella no tiene capacidad para tomar decisiones que, por encima de su gusto, afectan a la imagen pública del apellido. Curiosamente, una vez que está casada y fuera de la influencia paterna, su libertad no crece, pues es competencia del marido dirigir su destino y, por tanto, da continuidad a esos lazos de sumisión, como explica Goldson en esta cita que tienen. De estas palabras de Goldson colegimos el otro ingrediente esencial que determina el devenir de estas peripecias vitales tan reducidas de las mujeres en las historias de amor, con un final ya impuesto, que es el espacio. La casa se constituye de manera predilecta en la comedia de capa y espada en el espacio de la dama, un dominio territorial paterno en el que habitualmente era encerrada para evitar el contacto con otros hombres y, por ende, con cualquier posibilidad de disfrute personal y social. En ella la mujer encuentra un emplazamiento seguro en el que mantener su integridad física y moral, a salvo, a la vez que un espacio donde ser vigilada. Una prisión, llamo yo, amable, que permita a sus familiares controlar todos sus movimientos, o por lo menos así lo intentan y lo creen, ¿no? Javier Rubiera da un paso más en esta simbología de la casa dentro de las piezas del teatro de Áureo, porque a los ojos del galán que quiere cortejar a esas damas, por encima de los designios del padre o del hermano, la casa se presenta como una especie de laberinto donde encuentra encerrada a su niña de plata, y como tal, su ingenio convierte este obstáculo en un juego cargado de erotismo, en el que como intruso, habitualmente nocturno, la noche es importante en estas comedias, va traspasando puertas hasta conseguir abrir el último tesoro. Así ocurren estas piezas en las que la dama se ve forzada físicamente y ve ultrajado su honor y de manera extensible, perdón, el familiar. La casa es el eje espacial del engranaje de las comedias de capa y espada de Rojas Zorrilla. Como evolución natural de la comedia nueva, las historias de la generación calderoniana reducen personajes, reducen el espacio y en este sentido los autores sacan el máximo partido a los espacios interiores. La casa se convierte en estas comedias urbanas en el lugar del amor y como consecuencia del control parental en el espacio del juego amoroso nocturno, del aprovechamiento de los escondites y en ciertas ocasiones del asalto al templo corporal de la mujer. Rojas Zorrilla juega con esto en tres títulos de manera preeminente, donde agraves no hay celos. Primero es La honra que el gusto, hermana del anterior. Y entre vos anda en juego. En ellas tenemos damas que luchan por elegir su propio marido frente a la imposición paterna.
Son jóvenes que luchan por alcanzar cierto grado de emancipación, a la vez que reclaman la potestad de defender por ellas mismas el honor familiar. Como dice Mackenzie, son damas anticonformistas, que buscan la felicidad por sus propios medios y que obviamente se topan con la negativa paterna, surgiendo evidentes conflictos paternofiliales, perdón, que suelen desembocar en un final funesto. Lo vemos, por ejemplo, en estos textos de Primero es la honra que el gusto, donde Gerber-Neiceros, donde irrumpe un discurso protofeminista, podemos llamar, que defiende su libertad apelando a la clemencia del padre. En el caso de Primero la honra que el gusto, dice la dama, que si procedes atento a la obligación de padre, no has de consentir severo por hacerme rica, hacerme desdichada, siendo menos grave pensión la de pobre. O en donde hay graves no hay celos, donde la protagonista dice, porque mi albedrío es mío, y no es justicia que quiera sujetarle por ser padre lo que a un Dios no me sujeta. Pues bien, dejando de lado estas comedias de capa y espada, donde la reclusión femenina se materializa de una manera, podríamos decir, más metafórica, nos centraremos en otras piezas en las que bien por mandato paterno, o bien por orden real, o incluso por propia voluntad, ya veremos, las damas sufren de privación real de su libertad. De todo el corpus del autor toledano, nos hemos fijado en un grupo de 8 comedias. Comparten ciertas características estructurales que, además de separarlas de las de capa y espada, permiten hablar de encierros más violentos, en cierto modo, que el público de los corrales no tendría necesidad de temer como un hecho posible en su realidad más próxima. En estos 8 títulos tenemos mujeres que se ven privadas de libertad en territorios fuera de la corona de Castilla, esto es importante, y preeminentemente en tiempos anteriores al siglo XVII. En su mayoría pertenecen al molde de la comedia o la tragedia palatinas, excepto el Persiles y Sigismunda, que es una tragedia bizantina, o los Áspides de Cleopatra, que tiene una naturaleza histórica. Este género palatino, un género que, como analizábamos en otros trabajos, permite al dramaturgo experimentar con un mayor número de espacios y con sus posibilidades escénicas. De este análisis hemos excluido 3 creaciones de Rojas: Santa Thais, La Baltasara y El Jardín de Falerina. Frente al resto de títulos listados, en los que la dama se ve abocada al encierro por imposiciones masculinas o en aquellas en las que hay una reclusión voluntaria para vivir libremente del amor, en estos 3 ejemplos las damas se someten voluntariamente al encierro sin ningún tipo de influencia o consejo masculino. En Santa Thais y Baltasara nos encontramos con otros sacramentales, donde las jóvenes protagonistas se refugian en sendos conventos, huyendo de conductas pecaminosas, persiguiendo una senda santa donde deberán luchar contra las tentaciones del diablo. Por su parte, el arranque del jardín de Falerina nos lleva a un vergel que la maga Selenisa ha creado para la joven Falerina, en el que con artes mágicas atraerá a ricos príncipes para disfrutar del amor. Y en este sentido no constituye per se un lugar de encierro, sino más bien, como pueden comprender, una herramienta perversa para atraer ingenuamente a jóvenes galanes. Comenzaremos, por tanto, nuestro análisis por 2 títulos que articulan todo su argumento en torno a una habitación en la que se encuentra encerrada la dama. Tenemos Casarse por Vengarse y El Médico de su Amor. En el primer título, que es hermano del Médico de su Honra de Calderón, nos acercamos a una pieza cuya historia nos lleva por los caminos del honor conyugal y que, en opinión de Ogrun, es una evidencia más del profundo conocimiento que tiene Rojas de la psicología humana y, sobre todo, de la femenina. ¿Qué nos encontramos en ella? Pues un triángulo amoroso conformado por Enrique, que es desterrado por su hermano Ruggiero de Sicilia por un designio astral y es acogido en casa de Roberto. Blanca, hija de Roberto y enamorada de Enrique desde su llegada. Y el condestable, que es el galán que quedó prendado de manera enfermiza de la dama desde que disfrutó de su cuerpo desnudo en un día de baño. Roberto, sin el consentimiento ni conocimiento de su hija, esto es importante, entregó su mano en matrimonio al condestable. Mientras tanto, Blanca y Enrique disfrutan de encuentros furtivos a través de una grieta en la pared que conecta con sus dormitorios a través del jardín y que solamente ellos conocen. Como ven ahí, dice el protagonista, dice, rompimos esta pared para vernos. La dispusimos de manera por de dentro que de este jardín florido, de noche a mi cuarto pasas por ella. Véanse las similitudes tanto con la historia mitológica de Píramo y Tisbe como con otras comedias como La Dama Duende o El Galán Fantasma, en la que los amantes se aprovechan de pasadizos,
de puertas o alacenas para disfrutar secretamente de su amor sin que nadie sea consciente de ello. Dada su obligación de entregarse al condestable y a la inesperada noticia de la boda de Enrique con otra dama, Blanca se entrega ya en la segunda jornada al matrimonio, más que como un medio de salvación social, como una venganza contra Enrique, que aún sigue amándola. Enrique, como decimos, continúa amándola y por ello se persona en su casa para intentar limar asperezas. Sin embargo, esto no parece salir bien e incluso Roberto, que es consciente de esta visita, encierra nuevamente a Blanca en la habitación de la que inició su romance en secreto con Enrique. De manera cíclica, como vemos, la dama se ve obligada a encerrarse en aquel lugar, primero pues, por imposición paterna y ahora por imposición marital. Sin embargo, en este caso aprovecha esa grieta de la que hemos hablado para fugarse. Y ya en la tercera jornada, volviendo ya al lecho marital, Blanca se acuesta con su marido y mientras descansan, él intenta matarla, aunque con poca fortuna. Desgraciadamente, Blanca no solo recibe el maltrato por parte de su marido, sino que la importancia de mantener el honor familiar lleva al padre a aconsejar a la dama que acepte tal muerte si su marido así lo decide. De nuevo, Blanca es encerrada en esta tercera jornada por su padre en su habitación, mientras que Enrique lo hace en la estancia contigua. Todo ello en un intento del padre de salvaguardar sus vidas. Sin embargo, el condestable aprovecha ese hueco en la pared, que también conoce, para urdir un engaño y hacer creer a su esposa que podría tener un final feliz. Pero nada más lejos de la realidad. Aquella habitación, que en reiteradas ocasiones le ha servido como prisión, se convierte en su ataúd. Pues mientras escribe una carta, el condestable derriba la pared sobre ella dándole muerte, como dirían en el texto. Aquella habitación, que desde su más tierna juventud le permitió iniciar la historia de amor, se convirtió a lo largo de toda su corta vida en una prisión amable de la que jamás escaparía. Más liviano, aunque no por ello carente de cierto dramatismo, es el argumento del médico de su amor. Es una comedia palatina muy poco conocida, cuya acción se enclava en la corte de Ferrara. Rodolfo, que es el duque de este estado italiano, mantiene a su hija Nisea, protagonista, encerrada en su habitación, lo que no impide a la dama intentar disfrutar del amor con su primo Don Juan, a quien cita por la noche para un encuentro furtivo. Sin embargo, este encuentro no llega a producirse porque Félix, recién llegado a Ferrara, se cuela en palacio para aprovecharse carnalmente de ella. Como ven, el mismo habitáculo que sirve como refugio para la joven se ha convertido en el espacio del ultraje y la deshonra. A partir de este momento y para poder seguir viendo a Nisea, don Félix y su lacayo Rivera se hacen pasar por médicos llegados de Bretaña para tratar esa enfermedad de la melancolía que la dama tiene desde aquel ultraje nocturno. Así el duque aprovecha para verla asiduamente en la intimidad de su cuarto. Y para asegurarse de que la dama no pueda verse con don Juan, aconseja al padre un encierro total de la dama en la estancia, prohibiendo expresamente, como tienen en el texto, cualquier visita masculina. Lo más interesante de esta comedia llega en la tercera jornada, en la que Nisea se viste de hombre para poder escapar de su prisión doméstica y sortear el decreto paterno. De tal guisa se presenta en la torre en la que está encerrado Félix en este momento con la intención de limpiar por ella misma su fama y defender así su derecho al honor. Continuamos este recorrido con otro de los espacios predilectos tanto en la comedia palatina como en las piezas de corte bizantino, que es el palacio, que se identifica de manera sinecdótica por el término de corte. Muy interesante es el caso de la hermosura y la desdicha, pues en él asistimos a dos reclusiones totalmente diferenciadas, una voluntaria en el seno de una aldea y otra violenta en palacio. La historia nos lleva a Barcelona y la protagonista es Laura, que es una joven marcada por una extrema belleza que, como reza el título, será el resorte de todas sus desgracias. De hecho, como nos señala Prades en su estudio sobre los personajes de la comedia nueva, la belleza femenina es el peor enemigo del honor de la dama y, perdón, en cuanto es la causa directa o indirecta de los problemas de honor. Laura se encuentra atrapada en un triángulo amoroso conformado por ella, don Juan y don Pedro de Cardona. Mientras que a quien ella adora es a don Pedro, don Juan bebe los vientos por ella de manera enloquecida, hasta el punto de intentar tomarla por la fuerza en la primera jornada. Y tal es la presión que el caballero ejerce sobre ella, que decide, en connivencia con don Pedro, huir de la corte barcelonesa y marchar a Nápoles. Ya en la segunda jornada, y después de que el barco que transportaba a los amantes naufragara, Laura se somete a un cautiverio, perdón, voluntario,
en una aldea bajo el nombre pastoril de Filena. Allí morará como villana. De hecho, se anuncia, sale Laura en una acotación, perdón, sale Laura vestida de villana en una libertad cautiva, ¿no? Mientras que Don Pedro la busca desesperadamente. Sin embargo, esta tranquilidad edénica que le ofrece esta villa, esta aldea, se ve rota por la aparición del rey en un día de caza. Este rey, el monarca, descubre a Laura y cae rendido ciegamente ante su belleza, intentando forzarla en el bosque sin mucho éxito. La mala suerte de la dama alcanza su cota de mayor rendimiento en la tercera jornada. El rey continúa enloquecido por ella a pesar de ser una villana, un gran obstáculo estamental que le impediría disfrutar del amor. Sin embargo, la hermana del monarca da con la solución. Como tienen en el texto, lo más aconsejable para obtener su favor es conducirla a palacio, agasajarla con una vida llena de lujos para conseguir así su favor. Y así lo hace el rey. Toma por fuerza a Laura y se la lleva a palacio, momento en que comienza su segundo cautiverio, esta vez violento y obligado. Como tienen resaltado en naranja, dice: Nápoles hoy te llevo, con que tu humildad levantas, como mi propia mujer. Y más adelante dice que es imposible dejar de gozarte, aunque forzada. Eso sí, Laura muestra resistencia y dice que aquí muerta me has de ver antes que verme gozada. Será Don Juan, a pesar de no conseguir el favor de la dama, quien la libere de las cadenas del monarca y la permita finalmente vivir de su amor en libertad. Perséres y Sigismunda es una comedia bizantina de clara inspiración cervantina. El triángulo amoroso está conformado por Sigismunda, que es la dama que cortejan tanto Persiles como el rey Leopoldo. Persiles ha llegado a Dalmacia con el firme propósito de conquistar a la dama, aun a riesgo de incurrir en un delito de lesa majestad, pues debería casarse con la infanta Isabela por un decreto real. Por su parte, el rey siente también una fuerte inclinación por Sigismunda, una pasión irrefrenable que desata sus celos y, consecuentemente, unas acciones que desencadenarán un desastroso final. Dado que conoce la relación entre Persiles y Sigismunda, decide impedir cualquier posibilidad de que ésta se desarrolle. Y para ello, Sigismunda decide, perdón, encierra a Transilvano en una torre, mientras que lleva a la joven a palacio a la fuerza, como tienen ahí. Es en la tercera jornada cuando se nos comunica que tal castigo se ha extendido durante 6 años. Persiles ha permanecido todo ese tiempo en la torre, mientras que Sigismunda lo ha hecho prisionera del monarca en palacio. Un hecho que, en contra de los propósitos del rey, no ha conseguido despertar en la dama ningún sentimiento afectuoso hacia él. Tras esos 6 años de reclusión, la hermana del rey considera que lo más justo es liberar a los amantes para que puedan disfrutar de un amor que es a toda luz es verdadero, algo que su hermano, a pesar de su poder, nunca podrá alcanzar. Y así parece que va a ser hasta el momento en que el rey conoce por un rumor en la corte que el padre y el hermano del Transilvano han venido a salvar. El monarca, por tanto, en este momento, decide extender el aislamiento de ambos y situarlos en sendos baluartes de palacio. Baluartes serían esas fortificaciones en forma de torre, ¿no?, en el palacio, para que puedan contemplar, privados de libertad, cómoda muerte al padre de Persiles. Sin embargo, un final inesperado al traste con estas esperanzas de los actantes en el juego del amor, ¿no? Intentando unirse con ella, Persiles se aprovecha de una cuerda y de una vela para cruzar hasta el baluarte donde se encuentra la dama. Sin embargo, un golpe de viento apaga la vela y provoca que ambos caigan al vacío y pierdan la vida. Tristemente, si se dan cuenta, ambos mueren sin haber tenido la posibilidad de disfrutar de la libertad y unido a ello de un amor verdadero. Bien, saltamos la confesión de Fortuna para una versión escrita y pasamos a las dependencias del castillo, que son también un enclave propicio para el encierro femenino, que se acentúa más aún por esa naturaleza que tiene de fortificación resistente e impracticable, y por la posibilidad de trasladar dicho encierro a una de las torres que habitualmente, a modo de atalaya de vigilancia, lo adornan y proporcionan un espacio aún más inaccesible. Los áspides de Cleopatra, al igual que ocurría en la hermosura y las desdichas, nos ofrece un binomio que ejemplifica dos maneras de entender la reclusión femenina, atendiendo a la imposición o no de la misma. Cleopatra es la última gran reina de Egipto, como saben. Es una mujer poderosa que se erige como un gran obstáculo para la expansión territorial del Imperio Romano. Sin embargo, la llegada de Marco Antonio a Alejandría en la primera jornada hace que se tambaleen los cimientos no solo de su reino, sino también de su sistema de valores. Hasta el punto, como tienen en el texto, que decide abolir una ley en contra del amor que había promulgado anteriormente. Y, tras abolirla, encerrarse voluntariamente con Marco Antonio en una quinta para disfrutar de los placeres del amor, la comida y la bebida.
Cleopatra olvida de esta manera sus deberes reales para entregarse por entero al amor en un cautiverio voluntario. Y tanto es así que al final de la segunda jornada, Octaviano e Irene prenden fuego a esta quinta con el fin de romper este hechizo que la regente parece ejercer sobre Marco Antonio y que hace peligrar el dominio de Roma sobre Alejandría. En la tercera jornada, ante la negativa de los amantes de abandonar su pasión, los temores de Octaviano se acrecientan y decide apresar a los dos amantes, comenzando así la reclusión forzosa. Cleopatra llevada a un castillo mientras que Marco Antonio es encerrado en la tienda de Irene. Curiosamente, la única manera de Cleopatra para sortear el encierro es abandonar cualquier pretensión política y de gobierno y escapar al amparo de la noche con su amado. Y así se lo propone, como tienen ahí. En estos versos asistimos a la transformación de una Cleopatra que, frente a la visión comúnmente mantenida que pinta a la reina como un ser frío, únicamente interesado por su poder, como vemos en Antonio y Cleopatra de Shakespeare, por ejemplo, Rojas exhibe a una mujer entregada a la pasión, que olvida sus ansias de gobierno y pone a disposición su reino con la única finalidad de vivir libremente su historia de amor. Y nos recuerda además a otras mujeres, ¿no? Encerradas, como por ejemplo Semíramis o Zenobia en las piezas calderonianas, La hija del aire o La gran Zenobia, ¿no? Los bandos de Verona nos lleva a territorios italianos en el siglo XIV. Para contarnos la archifamosa historia de Romeo y Julieta, que aquí se llaman Alejandro Romeo y Julia Capelete, Rojas se aprovecha del padre de la dama. Antonio, que es el padre, conoce desde un principio esta relación de amor e intenta a toda costa impedirla, pues Alejandro forma parte del clan familiar rival. Vemos, por tanto, perdón, la figura del padre autoritario que ya analizábamos al comienzo de esta comunicación y que intenta imponer su criterio a una costa de la vida de su hija, como tienen en el texto. Hija inobediente, advierte que si en mi cuerda elección no tomas resolución, te tengo de dar la muerte. Y tal es la determinación de la joven que Antonio se ve obligado a administrarle ese veneno que todos sabemos le procuró una muerte falsa. Pues bien, tras este episodio y tras constatar que los sentimientos de su hija por Alejandro son inamovibles, Antonio decide encerrarla en una torre propiedad de la familia en mitad del bosque, mientras que hace creer a todos que está muerta. Alejandro, con gran apoyo de los ciudadanos de Verona, decide vengarse de esta gran ofensa y acabar con la vida de Antonio, pues matando a Julia, él ha acabado con su vida. Ante tal iniciativa, Antonio no tiene más salida que contar la verdad a todos y sacar a Julia a lo alto de la torre como evidencia. Cesa el bombardeo y, contradiciendo su propio mandato, Antonio entrega a su hija en el matrimonio con Alejandro para romper así ese cautiverio físico y moral. Y terminamos este recorrido con El mejor amigo el muerto, esta comedia en colaboración donde nos aparece el cuarto, el lugar de encierro de la dama, que sería la ciudad, que ya hemos visto en otras piezas como puede entenderse como aldea o quinta. Esta comedia palatina, localizada en Inglaterra y escrita en colaboración, nos presenta a Clarinda, la reina de Inglaterra, que por cuestiones estratégicas se ve abocada al matrimonio con Roberto, que es el príncipe de Irlanda, un caballero maleducado que provoca su total repulsa. Y por tanto, después de una serie de avatares políticos y amatorios que ocupan las dos primeras jornadas, en esta tercera llegamos a un momento cumbre de la tensión. Clarinda se ha negado de manera rotunda y constante al matrimonio con Roberto, cuyas ansias de poder son infinitas. Tanto es así que el príncipe irlandés se ha propuesto derrocar a Clarinda y hacerse con el poder de los territorios ingleses y comienza sitiando la ciudad de Londres, donde se encuentra la dama. Comenzamos así con el primero de los tres cautiverios que sufre Clarinda a manos del despiadado mandatario. La ciudad de Londres se convierte en una prisión en la que la reina y sus vasallos sufren de una acusada falta de alimentos, como tienen resaltado en naranja en el texto. Como hace Nisa en el micro de su amor, Clarinda elude el sitio vestida de hombre. Junto con unos soldados se presenta en el campamento enemigo en la tienda de Roberto para pedir clemencia y prometer la entrega de la ciudad si desde ese momento queda rota cualquier obligación por parte de ella de contraer matrimonio con él. Y de hecho dice la corona, yo os la doy, no queráis mujer por fuerza, que donde falta la unión de voluntades, el santo matrimonio es confusión. Lejos de lo esperado, Roberto rechaza esta solución, que traería la paz a los dos reinos y además la concedería legítimamente, ¿no? Le concedería legítimamente el trono inglés, perdón. El irlandés continúa en su empeño de tomar la ciudad y obviamente de esposar a Clarín. A un primer cautiverio físico, por tanto, según este cautiverio moral, pues la libertad de la reina queda en suspenso.
El tercer cautiverio, también físico, se traduce o se produce a las afueras de la ciudad. Viendo cómo el pueblo de Londres lucha desesperadamente contra este ejército irlandés, la reina se ve en la obligación de salir espada en mano para colaborar, más aún viendo cómo Don Juan, que es el segundo galán de la pieza, cae herido. Es en ese momento en el que Roberto aprovecha para apresarla y llevarla a su campamento y prohíbe de este modo cualquier contacto con ella. Finalmente, la intercesión del fantasma de Lidoro provoca un giro radical en los acontecimientos y da el traste con esta tríada de prisiones a las que Clarinda es sometida y disipará el ansia enfermiza de Roberto por tomar Inglaterra y también a su líder política por la fuerza. La dramaturgia de Francisco de Rojas Zorrilla nos ha brindado la posibilidad de conocer a un sinfín de personajes femeninos que vienen en el seno familiar, vienen en los muros de cualquier corte europea, ha demostrado tener una fuerza moral y dramática más que evidente, y como consecuencia de ello, se han transformado en el centro neurálgico de la acción. Sin embargo, dicha entidad colisiona frontalmente con una sociedad heteropatriarcal, perdón, la del 17, que está dominada por las pasiones y los intereses masculinos. Así, en estas ocho comedias analizadas, hemos asistido a la reclusión de estas jóvenes, entre comillas, rebeldes, dentro de los muros de cuatro espacios cargados, como hemos visto, de fuertes connotaciones. A través de este cuadro, esquematizamos el análisis identificando dichos espacios estudiados, el tipo de cautiverio al que se enfrenta la dama y el género y el espacio de la comedia. A partir de este esquema podemos extraer dos conclusiones y con esto terminamos. En primer lugar, llama la atención que en el 80% de los casos analizados, el tipo de reclusión en el que se sumerge la protagonista es impuesta. La mujer del Teatro Auri está sometida a un mundo de hombres en el que carece totalmente de capacidad para tomar elecciones personales de una manera más libre. Y esto lo señala de llano, ¿no? Esta sumisión se puede dar, como hemos visto, dentro de la esfera privada, siendo el padre o el hermano quienes detentan el poder para tomar decisiones en nombre de la dama, o dentro de la esfera pública en la que es el monarca quien dispone de ella. En el 20% restante sí encontramos reclusiones voluntarias encaminadas a vivir en libertad, alejadas de la enfermiza influencia de las pasiones del hombre, aunque con poco éxito, en el caso de la hermosura desdicha, y a disfrutar de un amor verdadero sin ataduras de responsabilidad política en los pies de Cleopatra. De alguna manera, ambas responden al tópico menosprecio de la corte y la avanza de aldea, en la que la vida campestre representa el amor, el equilibrio, la tranquilidad y la libertad frente al mundo de intrigas y a la corrupción de la vida cortesana. En segundo lugar, la segunda conclusión a la que llegamos es que es notoria la preponderancia del molde del género palatino en casi la totalidad de los títulos analizados, a excepción, como vimos, del Persiles y de los Áspides. En todos ellos, la historia se enclava en localizaciones fuera de la corona de Castilla y en tiempos pretéritos. Este rasgo peculiar y definitorio de la comedia palatina responde a la búsqueda de nuevos caminos que den mayor libertad compositiva al dramaturgo para tratar temas y situaciones incómodas para el espectador del XVII. Y en este sentido es evidente que los cautiverios y las agresiones violentas que sufren las damas de Rojas podrían provocar suspicacias si éstas no sucedieran en lugares y tiempos remotos, alejados del aquí y ahora del público. Muchísimas gracias, su atención.